Muy buenas, amantes de la historia. Hoy nos encontramos aquí en el Museo de Historia Natural. Veamos qué nos encontramos dentro. Adelante. En el hall del museo se encuentran recreaciones de los ecosistemas de la costa, de la puna, del Amazonas. Destaca la representación de una gran isla guanera con su abundante fauna. En el salón de los peces podemos encontrar peces marinos, peces continentales o peces de agua dulce, entre los que destacan el gran pez del sol. Curioso lenguado de los ambientes marinos y la carachama gigante que podemos ver en este momento y el paiche del Amazonas. También podemos conocer peces de aguas profundas como el pez semáforo y de mar abierto como el pez volador. Aún recuerdo cuando así me traían al colegio. En el salón de los dinosaurios sorprende ver la muestra de dinosaurios a tamaño real. El gran tiranosaurio que habitó la zona del Amazonas hace millones de años. El temido Camarasaurus, carnívoro feroz, secundado por el Velociraptor, el pequeño antecesor de los dinosaurios. Bien, ahora la comparación que tengo con este animal. Enorme. Felizmente ya se extinguieron. Ahora en el Salón de las Aves podemos ver que se exhibe una selección de aves que habitan el Perú, agrupadas en sus respectivos hábitats, como el gallito de las rocas, el colibrí, las aves marinas, el pelícano peruano, el pingüino de Humboldt, el gallinazo de cabeza negra, patos, lechuzas y mucho más. Es impresionante ver el tamaño de la mandíbula de un cachalote, ¿eh? Es impresionante. Aproximadamente 4 metros y medio de alto. Imagínense al animal completo. En esta vitrina podemos ver los gauquénidos que viven en nuestra sierra peruana, como la llama, la vicuña, la alpaca, el venado, entre otros. Y por aquí vemos al conocido oso hormiguero. Chévere, ¿no? Aquí en el Salón de la Paleontología podemos ver que hay fósiles encontrados en todo el sur del Perú, en la zona de Arequipa, en la zona de Ica. La foca de hocico largo. El perezoso acuático. El ancestro del tiburón blanco, miren el tamaño.
tortugas y ballenas, muy sorprendente, y animales que vivieron aquí en el Perú hace 31 millones de años, durante el Cenozoico. Estamos en la sala de Hernando de Macedo y Ruiz, dedicada a los primates y murciélagos. En esta sala podemos ver al mono choro de cola amarilla, una especie endémica de los Andes del Perú, al mono tití enano, primate diminuto que no supera los 18 centímetros de longitud. Destacan también los murciélagos de gran tamaño, como este que vemos en pantalla, que es el zorro volador. Es impresionante poder ver aquí la cabeza de un leviatán, que es un cachalote hipercarnívoro que habitó el mar del Perú hace más de 10 millones de años. Sus restos fosilizados fueron hallados en el desierto de Pucaja, en Ica, allá por el 2008. Muestra que se encuentra en esta sala. Imagina que se muerda uno de esos. ¡Qué miedo! Esta ya es la zona de exploración y veo que ha cambiado bastante desde la época que yo venía con el colegio. Está muy interesante, bien detallado, bien explicado. Ahora con pantallas que explican todo, me parece muy interesante. Ahora nos vamos al área de moluscos y reptiles. ¿Qué encontraremos ahí? Moluscos y reptiles, ¿qué más vas a encontrar? Crustáceos, más crustáceos. Es interesante la diversidad de estos animales que mucha gente no conoce. Miren el tamaño de este, a comparación de mi mano. Moluscos marinos, moluscos terrestres, polillas y mariposas. Qué raro no encontrar a ninguno de mis amigos por aquí. En fin. Ajá. Una boa. Y otra más pequeña. Ya en las afueras del museo podemos apreciar los restos de un cachalote. Este espécimen de cachalote fue encontrado en octubre del 2003 en la playa del distrito de Paramonga, aproximadamente a 232 kilómetros al norte de Lima. El animal era un adulto macho de casi 16 metros de longitud. Sus huesos fueron rescatados tras 10 días de trabajo en la playa y luego pasaron al museo. Y los restos fueron limpiados y preservados para su exposición, como vemos en este momento. También podemos encontrar los restos de una ballena de Bright, que fue encontrada el 21 de mayo del año 2000 en la localidad de Vegeta, en Huaral, al norte de Lima. Es un ejemplar también de 13.8 metros de longitud. Sus características: tres crestas en el rostro, un cráneo de 40 pliegues que llegaban justo hasta su ombligo. Se ha contado un total de 282 placas de barbas al lado derecho. Todo esto pudo identificar al animal con exactitud. Y rápidamente nos acercamos al pabellón de minerales. Vamos a ver qué nos encontramos dentro. En esta área podemos encontrar metales preciosos, cobre en todas sus formas. El zinc, el cadmio y el estaño. El fierro. También en todas sus variedades y en todas sus presentaciones. Minerales industriales. Una caja fuerte. ¿Qué habrá dentro? ¿Oro?
Vamos, chicos, seguimos con el recorrido. ¿A cuál me meto? Sí, animales enormes se trata. Acá tengo uno atrás mío. Qué miedo. Sí que es grande. Sí que es grande. Es enorme. Y esto vendría a ser la parte de la flora. Y miren la cantidad y variedad de árboles que tenemos aquí. Todos también bien detallados y explicados. Bueno, así es como este video llega a su final. Espero que les haya servido, que haya sido ilustrativo, informativo, y cualquier consulta sobre lo que hemos visto hoy, me lo escriben aquí abajito en la cajita de comentarios y yo le estaré contestando todas sus preguntas. Entonces, el video hasta el día de hoy, chicos, y bueno, nos vemos en el próximo. Cuídense, un abrazo. Si este video te pareció informativo y te gustó, suscríbete, marca la campanita y visita mis redes sociales para que estés más informado. Gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.